poquito para ahí. Vamos a ver. Y bienvenida también la Virgen María, un aplauso fuerte también para la Virgen María, bienvenido. Damos la bienvenida a todos los miembros del Comité de Festejos, a don Roberto que viene llegando ahorita, y bienvenidos a esta celebración en torno a Nuestra Señora de Candelaria, en las vísperas casi de la fiesta de Nuestra Señora de Candelaria en la diócesis de Sonsonate. Ella es nuestra patrona, ella intercede por nosotros para que podamos estar cerca de su Hijo Jesús. Ya hemos rezado el rosario, ahora vamos a prepararnos para celebrar la Santa Misa. En la presencia de Jesús, Eucaristía, pueda animar y fortalecer todo nuestro caminar. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! La Eucaristía correspondiente al cuarto domingo del tiempo ordinario. Todavía es reciente nuestra celebración de Navidad. Aquel a quien contemplábamos como niño se nos aparece ahora como el Mesías, el Maestro, el profeta que habla de parte de Dios a la humanidad. A su vez, celebramos con mucha alegría la visita de Nuestra Señora, la Virgen de Candelaria, en su octavo día de novena en su honor. Pedimos a ella su intercesión y protección. Preparémonos para la escucha atenta de la palabra profética que hoy nos será proclamada. Comencemos esta Santa Misa de pie cantando.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Santa Misa en el Día del Señor. Y acompañados de la imagen de Nuestra Señora de Candelaria, nuestra Virgen y Madre. Y aquí en esta comunidad de la Parroquia El Pilar. No pude estar el día, el martes, vine muy tarde a Pancoyo, ya a las 7:05. Acompañar al Padre Héctor Estrada, y por eso estamos aquí. Pero me alegro de su presencia, la de todos ustedes. La comunidad, los acólitos, liturgia. Tenemos tres reinas, ¿verdad? La reina catedral, la reina de, bueno, de aquí, de la comunidad, levanta la mano. La de la comunidad, de San Genaro. Ella, ¿verdad? Entonces, y también de eso, de la Miranda, ¿verdad? ¿O cómo? Un saludo a don Roberto Aquino, de nuestro alcalde, y también a quienes le acompañan de el Consejo Municipal. Porque, primero las intenciones. Ofrecemos la misa por el eterno descanso del alma de Orbelina Navarrete de Portillo. En sus 18 años de fallecida, ofrecen sus hijas y toda su familia. Por el eterno descanso del alma de Clemente Arturo, por el eterno descanso de Enrique Arévalo Osorio, quien falleció este día, ofrece la familia. En acción de gracias a nuestra Madre Santísima y a Dios por cumplir un año más de vida, Isabel Cristina González de Alvarado. Por los miembros directivos de la nuestra Madre Santísima los proteja y dé fuerza para servirles a ella y a su hijo. Acción de gracias por cumplir años de vida, Ana Román ofrece en sus hijas. Oramos también por las vocaciones, que el Señor nos dé más y abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera. Pidamos perdón.